Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Leticia Calderón hizo bromas sobre Juan Collado y sobre las condiciones en las que actualmente vive en el reclusorio norte. La actriz contó en entrevista cómo es que sus hijos adolescentes, Luciano y Carlo, han vivido el encarcelamiento de su padre, el abogado Juan Collado. Lo que más llamó la atención de la entrevista realizada por De Primera Mano fue que Leticia Calderón no dudó en bromear sobre su expareja y quien además es conocido por infiel. Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad. Él debió haber sido árabe o algo así y no pasa nada. Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos muy bien. ¿Sabes? Lo que está padeciendo la actual Yadira Carrillo, estamos unidas por el mismo hombre, expresó en tono burlón. Por si fuera poco, Leticia Calderón también hizo comentarios sobre las condiciones en las que vive Juan Collado actualmente, pues tiene que seguir protocolos para hablar por teléfono. Tienen cabinas con tarjetas telefónicas. Sé que el teléfono no lo tienen cerca, tampoco es tan fácil. Tienen ciertos horarios donde lo transportan de un lado a otro para hablar, o sea, no lo tiene el teléfono ahí en el buró de su cama, sentenció la intérprete. Como ven, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides activar tu campanita y suscribirte a este tu canal.